Mi nombre es John Alexander Urrea, ya lo decía Dante, pertenezco a una alianza colombiana, se llama la Alianza por la Niñez Colombiana, una alianza en la que venimos buscando apoyar esos derechos que tienen los niños y niñas, a lograr que sus voces sean escuchadas, que tengan espacios de participación y bueno, en la que buscamos como todos los que estamos acá, pues como empoderarlos. Entonces, en esta tarde lo que vamos a reflexionar ahora es un tema pues muy actual para nuestra realidad y es cuáles son esos activismos digitales y esos nuevos liderazgos. Sabemos que es un nuevo, digamos, aerópago, un nuevo escenario en donde los jóvenes, los niños, niñas, adolescentes, las mismas comunidades pueden poner sus voces, su reflexión, sus digamos, también demandas, y necesitamos conocer un poco mejor esto, cómo funciona, cómo se están dando, qué desafíos traen y qué nuevos liderazgos también están produciendo este nuevo activismo ahora en la, digamos, era digital que con la pandemia se ha repotenciado. Y para este panel tenemos cuatro invitados. Va a ser muy interesante porque vamos a conocer experiencias de diferentes países. Tenemos un invitado de México, una invitada de Chile, también una invitada de Argentina y otra de Costa Rica. Así que va a ser como variado este panel y vamos a poder aprender unos de otros. Creo que esto es algo en el que todos estamos aprendiendo y que es muy, muy importante que podamos realmente aprovechar este espacio de la era digital. Entonces, pues vamos a presentarnos rápidamente, vamos a tener unos 10 minutos para que nos puedan contar un poco esas reflexiones desde cada una de sus experiencias. Tenemos acá, entonces, para empezar a Boris, para que por favor te presentes, nos cuentes un poco sobre la asociación en la que estás. Y sobre este tema de los liderazgos juveniles en esta nueva era digital, digámoslo así. Adelante, Boris. Mi nombre es Boris González, soy psicólogo y trabajo con la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario. Nosotros y nosotras trabajamos en México y en Estados Unidos prioritariamente, pero atendemos personas de varios países que nos piden atención. Trabajamos las 24 horas todos los días de manera virtual. Pues en realidad es un grupo amplio de profesionales que trabajamos con todas las áreas de la psicología, hacemos peritajes y pues estamos muy contentos de observar cómo el liderazgo de las mujeres se está viendo cada vez más marcado en el trabajo que hacemos. Nuestra asociación es una asociación que está compuesta por 2.500 psicólogos y psicólogas y muchos de ellos y de ellas pues tienen distintas características. Nosotros atendemos en idiomas indígenas, atendemos en el tema de la diversidad sexual, también tenemos psicólogos de la diversidad sexual. Algo que también aparece mucho es las necesidades que nos pide la gente de atención en temas religiosos. Entonces tenemos psicólogos que son cristianos, católicos, judíos. Como ustedes pueden ver, pues es muy amplio lo que hacemos. Y algo que quiero mencionar es de que en México pues hay un problema muy grave de migración, no por la migración en sí, sino por la atención que se le ha dado a esa migración. Ha sido una política errónea, pues con muchos problemas en la atención de las personas migrantes, sobre todo que van pasando de México hacia Estados, pasan por México, perdón, hacia Estados Unidos. Realmente ha sido un caos ese tema y nosotros lo que hemos observado es de que el liderazgo de las niñas y de los niños nos ha hecho que adoptemos ciertas medidas. Cada vez más niñas y niños buscan atención psicológica de manera, digamos, individual. Ellos saben ya de la necesidad de la atención de salud mental. Y nosotros hemos tenido que adaptar nuestro marco jurídico también en la atención de niñas y niños que vienen sin acompañantes. Eso es muy importante. Yo creo que como adultos, ahorita estoy viendo las caras de algunas mujeres adultas que están aquí escuchándonos, Mónica, Carolina, Cintia,
Yo no sé cómo sea en sus países, pero en México no está permitido el que se tenga un contacto o una atención directa de menores sin el acompañamiento de sus padres. Y el reto que tenemos nosotros es atender a estos menores que llegan sin sus padres porque sus padres están en un lío de adicciones, de violencia, de tráfico de drogas, de que están encarcelados, etcétera. Hay muchos problemas que ellos traen y llegan solos los niños. Entonces, pues estamos nosotros en un reto mayúsculo como psicólogos. Va más allá de los procedimientos que nos enseñan en la escuela. Tenemos que hacer adaptaciones para la atención y obviamente darle espacio a estas niñas y estos niños que ojalá que me estén escuchando. Y a mí me gustaría escuchar su participación para ver qué piensan, cómo es que debería de ser la participación de las niñas y de los niños en el tema de la salud mental, en el tema de la psicología, que ese es un reto de vida para muchas y muchos. Desgraciadamente, nuestros países en Latinoamérica pues tienen niveles históricos de violencia, de embarazo adolescente, de consumo de sustancias, de adicciones. En fin, muchos problemas. México, desgraciadamente, está en un problemón en el tema de la violencia. Tiene varios problemas estructurales muy fuertes el país y, por lo tanto, pues el trabajo que podamos hacer con el liderazgo de las niñas y de los niños pues va a ser fundamental. Yo hasta aquí les quiero dejar esa pregunta, ¿no?, abierta de qué es lo que cuál es el reto para nosotros con el liderazgo de las niñas y de los niños, sobre todo atendiendo el interés superior de la niñez. ¿Y cómo le podemos dar espacio en estos temas? Así que pues, muchas gracias, John. Hasta aquí voy a dejar mi participación. Gracias a ti. Qué pena que me demoré en prender el micrófono, pero tenía problemas para que se activara. Boris, igual digamos que como lanzaste por ahí una pregunta de cómo es en los otros países, yo compartirte que desde Colombia funciona igual, o sea, tiene que ser una autoridad administrativa la que pueda acompañarnos en ese, digamos, proceso de ayudar a los niños y niñas que están no acompañados o separados. Es un desafío también para nosotros cuando tenemos grupos de niños y niñas cuidándose entre ellos mismos, o sea que están algunas adolescentes, sobre todo a cargo de un grupito de niños y niñas que viajan con ellos, se trasladan de un lugar a otro. Entonces sí, hay bastantes desafíos ahí y ahí también ver cómo muchas veces los intereses que mueven a estos niños y niñas son pues apoyar económicamente a sus familias, tener una mejor calidad de vida, pues hay como muchos temas ahí detrás. Pero pues muchas gracias, Boris, por tu intervención. Y ahora vamos a escuchar a Cintia, que nos va a contar esa experiencia desde Chile. Ah, ¿cómo están? Gracias, muchas gracias. Sí, yo tengo un pequeño PPT, ¿lo puedo presentar ahora? Es súper cortito, lo voy a usar solamente como para ejemplificar en estos 10 minutitos que tengo. Ahí sí. La idea es poder contarles un poquito cómo fue nuestra experiencia, la experiencia que vivimos un poquito en Chile acá desde Corporación Opción, respecto del proceso que vivimos hace un tiempo para estos nuevos cambios de nuestra constitución, que todavía estamos en ese proceso, todavía no termina, pero nosotros tuvimos harto acompañamiento a los niños y a las niñas en el proceso anterior. Entonces queríamos contarles cómo fue esa experiencia, porque fue una experiencia digital, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo en el fondo fue compartir esta expresión de liderazgo que nosotros observamos con los niños y las niñas de una agrupación infantil que tiene Corporación Opción, a través de una plataforma que se generó donde ellos pudieron generar una voz más incidente en todo este proceso, que de todas maneras era muy adultocéntrico porque no había una posibilidad de que los niños y las niñas pudieran expresarse directamente, pero sí hubo otras formas de poder hacerlo y una de esas formas era esta plataforma, ¿ya? Entonces, bueno, aquí solo contarles que Corporación Opción es una institución sin fines de lucro, que protege y defiende los derechos, que trabaja también por la implementación de la convención a nivel de política pública, y que uno de sus objetivos tiene que ver con esto de contribuir con la sensibilización de la sociedad chilena para la realización de los derechos a través de la participación y la ciudadanía. Entonces, en ese objetivo se enmarca esta actividad, esta acción que hicimos. Y aquí me gustaría mostrarles un videíto.
¿En qué piensan quienes escriben nuestro futuro? ¿Tendrán en cuenta el mundo que van dejando atrás? En Chile se va a redactar una nueva constitución que buscará crear un país más justo para todas y todos. Los menores de 18 años no podremos votar, pero podemos hablar. No elegiremos a las y los constituyentes, pero les recordaremos que estamos presentes y que tenemos voz. Nuestras ideas importan, nuestros sueños importan, nuestra mirada importa. Por eso, invitamos a niños, niñas y adolescentes entre 9 y 17 años a subir sus ideas a la plataforma Nuestra Voz Importa, un lugar para compartir propuestas e inquietudes, donde también encontrarás información didáctica constitucional. El equipo de Nuestra Voz Importa llevará las principales demandas subidas a la plataforma a oídos de las y los constituyentes electos. ¡Anímate a participar! Tus ideas merecen ser escuchadas. Entra a www.nuestravozimporta.cl y pon tu huella en la nueva constitución. Eso era un poquito para resumir, así no tengo que hablar tanto yo, de lo que se trataba. Y en ese contexto, solo mencionar que esa experiencia fue una experiencia bastante enriquecedora y bastante desafiante. No fue lamentablemente una experiencia de activismo que saliera de los propios niños y niñas, sino que nosotros igual fuimos un puente para que ellos y ellas pudieran expresar genuinamente sus ideas. Y nosotros nos basamos desde la mirada de los derechos humanos en la convención, nos basamos en el artículo número 12, en la observación general número 12 también, que lo voy a pasar súper rápido para ir a la experiencia, que habla un poco de consagrar la participación en espacios de incidencia más social, más política, donde se formulen políticas públicas, donde se elaboren leyes, que ahí también tiene que estar la voz infantil, de alguna manera de la que podamos hacerlo. Entonces también la idea fue como tomar en consideración esta observación general número 12 para facilitar este proceso participativo y sobre todo de incidencia sociopolítica, ya que como no había una posibilidad directa que a lo menos fuera de esta otra manera, y también la observación 25 también para los resguardos de lo que tenía que ver con lo digital. Aquí había un número, un mínimo de edad, entonces contemplamos varios elementos también de la identidad para el resguardo de los datos de los niños y las niñas, porque sí considerábamos que era la posibilidad que teníamos para que más niñas y niños participaran de distintos lugares del país, porque teníamos muy poco tiempo también para esos procesos reflexivos, pero también que fuera algo equitativo, sin embargo, que no fuera algo que pudiera generar algún tipo de daño, alguna exposición de los niños, sino que fuera un espacio seguro y también que esos datos que ellos arrojaran fueran datos que se trataran de manera segura, pero que también tuvieran una incidencia potente en lo que se estaba conversando en ese momento en Chile. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que había previo a esto, el contexto era que se eligió en el fondo esta manera de desarrollar la convención. En ese sentido, los grupos de los niños y las niñas habían tenido, ahora hay una nueva ley, pero habían tenido pocos espacios formalizados para ser escuchados. De hecho, no había un espacio directo ahí mismo en eso. Y esto favorecía como este distanciamiento como entre la ciudadanía infantil y las autoridades y los tomadores de decisiones. Entonces, también se pensó como un espacio para generar un puente entre la mirada infantil que democratiza la sociedad y los tomadores de decisión. En ese sentido, esto se desarrolló desde marzo del 2021, esta plataforma, y lo que permitió que los niños y las niñas pudieran desarrollar diferentes estrategias en ese espacio. Opinaban, subían ideas, votaron, participaron en instancias de deliberación, y también eso les aportó a su formación ciudadana, pero también generó espacios de generar inquietudes, también de generar debates de diferentes temas que a los niños y las niñas les hacía sentido debatir. Eso también fue muy importante. Aquí hay algunos temitas así como cortitos de lo que los niños y las niñas quisieron hablar. Aquí hacían algunas preguntas directas de leyes, de constituyentes, era un tema bastante denso, pero aún así ellas quisieron participar desde ahí. También algunos elementos, por ejemplo, para evitar la discriminación en las comunidades escolares con el colectivo LGTBIQ+, por ejemplo, y así varias
cosas que partían desde los niños y las niñas para poder generar este debate y estos elementos que para ellos eran importantes. Y finalmente, como para cerrar mis minutitos, contarles que, por ejemplo, se les preguntaba cuáles eran los temas que les parecían más importantes. Ellos hablaron de la educación, que aquí es todo un debate. También hablaron sobre los temas de la salud, hablaron también sobre los temas de igualdad y no discriminación, que son temas muy relevantes y que también nosotros los vivimos a diario. Y también se les preguntaron cómo los niños y las niñas querían participar y la forma era recibir información del proceso constitucional, que a pesar de que eran pequeños y pequeñas, tenían muchas ganas de recibir esa información, también a través de plataformas interactivas, que era también el manejo que ellos y ellas tenían para poder participar y para poder apartar desde sus propios puntos de vista. Y acá hay un análisis más cualitativo de cuáles eran las temáticas que los niños y las niñas más levantaron a la hora de generar ideas y generar propuestas a la Constitución. Y todo lo que más tuvo que ver fue con la inclusión social, la educación, los servicios públicos y en segundo lugar con el medio ambiente, que era otro elemento súper importante que era muy sensible para las niñas y para los niños. Y en ese sentido, como para cerrar, para nosotros es súper importante, por un lado, como confiar en la niñez, confiar en su mirada, confiar en sus ideas, confiar también en las propuestas que tienen, un poco como dice la observación, tienen la capacidad de formarse un juicio propio y tienen la capacidad también de poder expresar todas estas miradas y de tomar una posición, pensando en la mesa anterior que hablaba de lo político, y que también eso se tenga seriamente en cuenta. Y finalmente, consideramos que a nivel metodológico es muy interesante utilizar formatos de este tipo, porque son formatos donde los niños y las niñas pueden ser co-constructores, porque son formatos donde ellos se manejan muchas veces mejor que el mundo adulto, pueden contribuir mucho mejor de formas más creativas, con lenguajes que no sean los típicos lenguajes, con simbolizaciones, con otras maneras en el fondo de entregar la comunicación donde genuinamente pueden verse como protagonistas en estas acciones. Entonces, desde ahí también consideramos que es una forma muy concreta de plasmar esos intereses, esas visiones para democratizar en el fondo todos los procesos más privados o individuales, pero también más públicos y sociales. Eso, muchas gracias. A ti, Cintia, realmente muy interesante y creo que ahora que terminemos la rondita, vamos a tener preguntas ahí para hacerte. Sí. Y también invito a nuestros demás panelistas que si tienen, seguramente les habrán surgido algunas preguntas, pueden ahora después de escuchar las demás, podemos hacer esas preguntas para que enriquezcamos este diálogo. Ahora desde Argentina nos acompaña Mónica y bueno, estamos ansiosos por escucharte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. Bueno, no estoy sola, está mi compañera también. Melanie. Yo no tenía preparado porque pensé que íbamos en tercer lugar, porque también vamos a arrancar con un pequeño video. Mi nombre es Mónica Ávila, mi compañera se va a presentar, pertenecemos a la organización Defensa de Niños y Niñas Internacional, sección Argentina, ¿sí? Y en este caso, bueno, acá está el título del proyecto que vamos a compartir. ¿Cómo están, compañeros, compañeras? Mi nombre es Melanie Torre y también soy parte del equipo transdisciplinario de Defensa de los Niños Internacional, sección Argentina. Muy bien, bueno, ahí vamos. El poder acompañarlos y el poder aportarles el conocer y el saber de sus derechos ante instituciones que si bien a veces ejercen abuso de autoridad contra los niños y adolescentes, ellos sepan que hay otras instituciones que se están ocupando de querer mejorar la situación que están llevando y poderlos poderlos incluir y saber que bueno, se está pensando en ellos. Y a mí me aportó realmente mucha experiencia, muchas herramientas a la hora de abordar y ayudar hacia el otro. La verdad que fue muy lindo para mí y nada, un lindo camino que me gustaría seguir recorriendo.
Participar del proyecto fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí mucho de este grupo de trabajo y de las capacitaciones también. Obtuve herramientas para abordar los acompañamientos, para empezar a visibilizar y tener en cuenta a nuestros pibes y pibas del barrio, a través de los principios de la justicia social y promoviendo los derechos humanos. Y más allá de que sea un trabajo, lo siento como una lucha y una responsabilidad enorme como referente y vecina de este barrio, superar las desigualdades y la discriminación. Decora para todos, mis hermanos, la misma llega, el mismo barrio. Respeto para la gente que se ha ido, y los soldados que se han quedado. Respeto para mi llega, yo también tengo un arma, se llama libreta. Tira balas, cual si fuera metralleta. Mito Fénix, Bernie Flow, Elías RU, Emma de Soldati, talento de abajo. Bien, bueno, espero ahí que algo se haya podido ver bien la imagen y escuchar. La música de fondo es de dos jóvenes que estuvieron, formaron parte del proyecto también. Y ahí, como decía el título, este programa que tuvo una primer parte en 2021 y gran parte del 2022 aún se continúa en el mismo territorio, se llama el título Acompañamiento de Adolescentes y Jóvenes con Vulnerabilidad y Fortalecimiento de Factores Comunitarios. Pero principalmente nuestro objetivo es, desde DNI lo tenemos como una prioridad desde DNI Argentina, y específicamente en este proyecto también, que tiene que ver con llegar a los y las chicas, chicos, jóvenes y adolescentes de los barrios más vulnerables. En este caso, era además de esos chicos y de esas chicas, era llegar dentro de esos barrios a los más vulnerables, vulnerados y vulneradas de los más vulnerados y vulneradas. Con esto queremos decir dentro de esos barrios, de esas barriadas populares. Nuestra población destinataria tenía que ver con los pibes y las pibas que no iban a la escuela, que no iban a la capilla, que no iban a un club, que no iban a un merendero, básicamente quienes se juntan en las esquinas y que están completamente desvinculadas y desvinculados de la vida institucional del barrio, de la vida sociocomunitaria. A esa población fuimos a buscar. Les digo, así en general, básicamente como el objetivo era promover la integración justamente, ¿no?, de adolescentes y jóvenes. Básicamente mediante tres líneas que tienen que ver con capacitaciones para referentes y para los propios adolescentes y jóvenes, articulando con una universidad nacional, que es la UNIPE, articulación con los diversos espacios territoriales, tanto institucionales como sociocomunitarios, sistema de protección, poder judicial, referentes, escuelas, hospitales, sistema de salud, obviamente, y luego también llevar a cabo acciones que tuvieran que ver con cumplimentar los instrumentos internacionales de derecho, pero también las recomendaciones de esos organismos de derecho. En este proyecto articulamos tres espacios, eso nos pareció bastante interesante. Por un lado, nosotros representando la sociedad civil, por el otro lado la Iglesia, en representación de la Iglesia Católica, la Comisión Arquidiocesana de Niñez y Adolescencia en Riesgo de la Ciudad de Buenos Aires, y por la otra parte el Estado, a través de su ministerio, de un ministerio nacional, del Ministerio de Desarrollo y la Secretaría de Niñez, justamente. Así que es una articulación bastante importante porque el Estado Nacional con esto apoya un dispositivo en territorio, que es otra de las características también que tiene este proyecto. Es en territorio y es con un equipo presencial en territorio. Nos preguntábamos, cuando hicimos esto, cómo hacer para que realmente sean las adolescentes y jóvenes protagonistas y partícipes, activos y activas. Y una de las respuestas tuvo que ver con respetar lo más fielmente su mirada,
generar vínculos que puedan promover eso. Ya Melanie va a desarrollarlo mucho mejor a esto, pero una de las cuestiones que decidimos fue que en un equipo de 10 personas, 6 sean vecinas. En una primer parte hubo 5, ahora son 6 las vecinas. Vecinas que van desde 20 años, más o menos, hasta 40. Una de las chicas que hablaba en el video es una joven de 20 años, del barrio. Y eso promovió para nosotros un poco más todavía el protagonismo. Y dentro de este protagonismo y de esta participación que la queríamos promover, efectiva, activa, una de esas tenía que ver con la participación ciudadana, ¿no? La promoción de esa participación ciudadana. Otra de las patas tiene que ver con la participación en la toma de decisiones de los acompañamientos que Melanie va a desarrollar eso. Pero en la participación ciudadana generamos espacios colectivos llamados talleres, le llamamos talleres de encuentro, donde la metodología tiene que ver justamente con temas que van surgiendo y que tienen que ver con género, con trabajo, con el mundo laboral, con violencia institucional, con el arte, con el derecho a la educación, pero no con un formato que nosotros ni nosotras llevásemos, sino con los formatos que íbamos construyendo y que vamos construyendo, para los cuales a veces esos encuentros son de 3, a veces son de 10, a veces en una esquina, a veces en un comedor. La cuestión es que sea realmente llevado adelante, por lo menos en la parte más de formato, digamos, por ellos y por ellas. No me extiendo más porque si no, no le voy a dejar minutos a mi compañera. Para que ella nos cuente y nos comparte otra de las patas del proyecto. Muchas gracias. Mel. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? Bueno, como les decía, mi nombre es Melanie Torre. Yo soy psicóloga, soy integrante del equipo transdisciplinario de DNI, Sección Argentina. Bueno, en esta ocasión y en el marco de este encuentro, la idea es poder contarles brevemente, complementando lo ya desarrollado por mi compañera, en relación a la intervención y al acompañamiento psicosocial que realiza nuestro equipo en el marco de este proyecto desarrollado en Villa Soldati, y en el cual para nosotros y nosotras es fundamental marcar que los y las adolescentes y jóvenes se constituyen en los y las principales protagonistas de las acciones que se implementan en este proyecto, en función de poder reconocer y de poder valorar la dignidad y los derechos de todos y de cada uno y de cada una de ellas en las diversas circunstancias de su vida cotidiana. En primer lugar, poder contarles que el abordaje que nosotros realizamos tiene intervenciones, como decía Mónica, tanto en el plano territorial, comunitario, como en el plano judicial, en muchos de los casos que nosotros intervenimos, y es realizado desde un abordaje que es transdisciplinario, que incluye con singular relevancia lo que es la participación de las promotoras de la comunidad, como comentaba Mónica, y los valores que sostienen la identidad de esta comunidad. Y este es el camino por el cual nosotros logramos promover la participación activa y protagónica de los y las adolescentes con los que intervinimos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nosotros partimos de la base, para nosotros es fundamental entender que los jóvenes, las jóvenes de los sectores populares, tienen el pleno derecho a poder desarrollarse en esta etapa de sus vidas, en condiciones de dignidad, en condiciones de integración social y del desarrollo pleno de sus aptitudes y de sus capacidades. Y lo que sucede es que muchas veces hay un muy bajo reconocimiento a sus derechos por parte de las instituciones públicas y una muy baja escucha de sus voces, e incluso en muchos casos lo que sucede es que hay un poco reconocimiento de las organizaciones propias del barrio, de la barriada donde ellos se encuentran, y este cuadro se agrava cuando la conducta grupal o colectiva resulta estigmatizante con los jóvenes o incluso resulta discriminatoria, presentándose con diversas formas de violencia, incluyendo muchas veces aquellas que comprometen a distintos organismos públicos dentro de la comunidad. En este sentido, para nosotros y nosotras es necesario, es fundamental poder fortalecer la visión y la perspectiva de derechos en cada una de nuestras intervenciones,
y tomando como eje predominante en la estrategia de abordaje que nosotros realizamos, poder reconocer el valor de las voces de los y las adolescentes, principalmente de aquellos y de aquellas que muchas veces están invisibilizadas en la comunidad y en las instituciones, incluso instituciones que les son propias, como por ejemplo, no sé, la escuela, ámbitos recreativos. Entonces, en relación a esta estrategia y esta metodología de acción en este proyecto, como decía Mónica, el equipo se conformó transdisciplinariamente, está integrado por una coordinadora, que es Mónica, 6 promotoras sociocomunitarias, que son vecinas del propio barrio, y diversos profesionales, entre los cuales hay un abogado, hay un trabajador social, bueno, una psicóloga que soy yo. Y en este modelo de trabajo se promueve principalmente la participación activa de adolescentes y jóvenes que nosotros acompañamos, y también de su entorno afectivo, que incluye principalmente para nosotros la construcción de vínculos de confianza, para nosotros eso es fundamental, y la valoración de sus componentes personales, de cada uno de sus componentes personales. Entonces, en esta línea, en este abordaje transdisciplinario que nosotros planteamos, combinamos lo que es la asistencia individual con espacios de trabajo colectivos, desde un enfoque de derechos, es decir, planteando una perspectiva de que los derechos de cada uno y cada una de estos jóvenes y adolescentes que acompañamos tiene que estar garantizado de un modo integral. Nuestra tarea de acompañamiento desde el equipo consiste principalmente en pensar acciones que tienen como fin poder proteger, poder restituir los derechos vulnerados de los y las jóvenes, pensando o propiciando distintos mecanismos de protección mediante el desarrollo de esta estrategia asistencial que los sitúa a ellos y a ellas mismas como sujetos y sujetas de derecho con un rol protagónico y activo en el mismo proceso. Con este fin, nosotros pensamos un esquema de intervención que consiste en poder contener, en poder asistir y en poder acompañar a los y las jóvenes y sus familias, pudiendo facilitar de alguna manera un proceso reparatorio, trabajando para el fortalecimiento de las víctimas en su integralidad, y pudiendo pensar y generar distintos mecanismos comunitarios y familiares que contribuyan a poder superar los efectos de estrés postraumático que son producto o consecuencia de las distintas violencias que viven los jóvenes en las diversas esferas en el barrio y por fuera del barrio. Y esto nosotros lo llevamos a cabo a través de distintas acciones que tienen en cuenta principalmente la singularidad de cada caso y pudiendo articular, como decía Mónica, con los sectores correspondientes, tanto del Estado y la comunidad, intentando en todos los casos poder evitar nuevas exposiciones y nuevas escaladas de violencia que se vienen gestando. Como en toda intervención, para ir haciendo una síntesis, para no pasar el tiempo, para nosotros es fundamental en las primeras entrevistas o acercamiento con los jóvenes, que los llevamos a cabo con el fin de poder conocer las distintas dimensiones del caso, para nosotros es fundamental poder hacer hincapié, en primer lugar, en comenzar a generar, a construir un vínculo de confianza que permita forjar una interacción que sea respetuosa, que sea transparente, que sea dinámica, que sea confidencial principalmente con los jóvenes, con sus familias, con los referentes afectivos o comunitarios. En segundo lugar, poder desarrollar el relato del testimonio de los hechos sucedidos, escuchar atentamente a los jóvenes y a partir de ahí poder llegar a ciertos acuerdos con los jóvenes y adolescentes, con las familias o con quien se esté entrevistando. Para poder llevar a cabo las estrategias de acompañamiento que son correspondientes a cada caso a nivel singular o colectivo. En este sentido, nosotros como equipo elaboramos una aproximación a la situación de cada una de las personas, de los jóvenes, de las familias, tanto en relación a lo que es el plano médico, el plano sociocomunitario, sociolegal, el plano psicológico, y ahí se identifica el estado de vulnerabilidad de esa situación. A partir de ahí diseñamos una estrategia asistencial y de acompañamiento según la singularidad y el nivel de urgencia que existe en cada caso, y las acciones, para nosotros es importante plantear esto, pueden abarcar tanto denuncias judiciales, entrevistas psicosociales, consultas médicas, distintos actos comunitarios que sean pensados como reparación simbólica, inserción en proyectos personales o grupales dentro del barrio.
Y estas acciones forman parte de esta estrategia, pero se consensúan con las familias, con los referentes afectivos de los jóvenes y principalmente con los jóvenes y con los adolescentes. Nosotros al momento de pensar esas acciones dentro de la estrategia, les transmitimos cuáles son los objetivos de esas acciones, los fundamentos por los cuales nosotros las pensamos y la construimos de manera conjunta. En cada abordaje que nosotros efectuamos, para nosotros es de fundamental, de suma importancia, la dimensión sociocomunitaria, respondiendo obviamente al objetivo central de este proyecto, que es la integración de los jóvenes y adolescentes en el ámbito comunitario. Y de esta manera, dentro de lo que es la construcción del vínculo que necesariamente, obviamente, el equipo genera con cada adolescente y con cada joven, tanto a quienes se acompaña de forma individual como a aquellos que acompañamos incluyéndolos en distintas acciones colectivas, nosotros fortalecemos ese acompañamiento con las promotoras sociocomunitarias del equipo, en los casos de que ese vínculo ya existiera, y en el caso de que no, se concreta ese vínculo, y en ese sentido, todas las estrategias de acompañamiento que nosotros llevamos a cabo incluyen el objetivo o tienen en cuenta el objetivo de la inclusión de los jóvenes en distintos espacios comunitarios e institucionales dentro del territorio. Para ir finalizando, este modelo de acompañamiento y de promoción de derechos se vincula estrechamente a situaciones de violencia de diverso tipo. Hay de todo, hay distintos actos donde se protege a los jóvenes de abuso del poder. El equipo interviene mediando dentro de distintos conflictos, se denuncian comportamientos ilícitos de algunos agentes de fuerza de seguridad muy frecuentemente dentro o fuera del barrio, o bien se asiste, por ejemplo, de manera directa y presencial a jóvenes y adolescentes que se encuentran en situación de encierro, pero para nosotros ahí es fundamental marcar que nosotros situamos a estos jóvenes y adolescentes como protagonistas en este proceso. Para nosotros es fundamental fortalecer su cualidad ciudadana pensando en el ejercicio pleno de sus derechos y teniéndolos a estos jóvenes y adolescentes desde un rol activo, considerándolos desde un rol activo que fomente tanto su autonomía y su confianza. Y para cerrar, desde nuestra perspectiva, desde NEI Argentina, desde este equipo, poder pensar o poder desplegar una estrategia sostenida en la perspectiva de derechos, en la dignidad, en la no discriminación, para nosotros implica necesariamente poder pensar y construir políticas públicas que sean participativas, que otorguen no solo lo que es la visibilidad a los grupos de jóvenes y de adolescentes periféricos en su propia comunidad, sino también políticas públicas que puedan generar distintas acciones de promoción y protección de sus derechos y la construcción fundamentalmente de una ciudadanía plena en donde la voz y el protagonismo de estos jóvenes y de estos adolescentes tengan un rol primordial. Bueno, queda mucho por contar, pero queda poco tiempo y para respetar a los compañeros, les agradecemos mucho la invitación. Pues, y gracias también por buscar ahí donde los jóvenes, los adolescentes, pues necesitan tener la oportunidad de superar esos estigmas con que la sociedad pues los viene marcando y dejar que realmente esas voces fluyan y que se generen esos, como ustedes los llamaban, talleres de encuentro para que, digamos, las comunidades también se enriquezcan de los jóvenes que las habitan. Entonces, muchas gracias. Vamos a pasar ahora a escuchar a Carolina y luego pasamos a alguna pregunta que nos pueda servir para todos y todas, pero escuchemos entonces ahora a nuestro compañero. Hola, ¿qué tal a todos? Hola, amigos y amigas de América. Mi nombre es Carolina Pizarro. Soy arquitecta, urbanista, actriz. Yo trabajo con los niños, las niñas y los adolescentes, las ciudades que solemos construir los adultos y no les preguntamos a ellos cómo las quieren, cómo las proponen, cómo las sienten, y eso es lo que hacemos nosotros. Y lo hacemos también con colegas, bueno, trabajamos arquitectos, trabajamos diseñadores, artistas y psicólogos, que somos el grupo que conformamos Arquiticos, que es Arquitectura, Ciudad y Niños. Pues les hablo desde Costa Rica, les mando un gran saludo, que estén pura vida. Saludo a mis colegas. Me disculpo, tengo un poco de tos. Saludo a mis colegas, Cintia de Chile, yo nací en Chile, soy chilena tica, y también mi marido es argentino, así que estoy como muy cercana, como que estoy en familia.
con mis compañeros que me acompañan. Quiero comparticipar, John, voy a compartir, perdona, voy a hacerlo rápido, sé que tengo poco tiempo, pero sí quiero compartir, voy a ver si aquí lo estoy haciendo, si lo ven. Si lo ven rápidamente, no sé. Ahora sí, ya está. Okay. Esto simplemente porque son varias imágenes, pero yo simplemente para apoyarme en lo que voy a decirles, trabajo esto desde el Colegio de Arquitectos de Costa Rica, también lo trabajamos en ANDA, que coordino y hicimos esta agrupación ANDA, Arquitectura y Niñas de América. Somos 18 países de América trabajando el tema de incluir a los niños, niñas y adolescentes en las decisiones urbanas y en los temas de los espacios de convivencia que todos participamos diariamente. También lo hacemos a nivel mundial y bueno, lo trabajamos mucho. Voy a seguir. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos primeramente que los niños y las niñas y adolescentes deben verse como protagonistas de una perspectiva estratégica para un cambio estructural. Si la ciudad fuera vista con los ojos de los niños y las niñas, no tendríamos un montón de problemas que vivimos diariamente. Serían ciudades realmente muy humanizadas, muy humanas, muy cercanas, muy amigas, muy inclusivas, muy participativas. Y creemos que desde nuestra profesión, desde nuestro punto de vista, hay que cambiar los procesos educativos utilizando diferentes formas de aprender más lúdicas, con más libertad a través del juego, a través de las artes, propiciando la creatividad de ellos y propiciando su participación activa en estos temas. Por lo tanto, damos esta clase, yo doy particularmente trabajo en escuelas y colegios, el urbanismo desde lo maternal, no sé cómo lo llaman ustedes, pero desde los más chiquititos hasta los 18 años, incluyendo y hablando el tema de ciudad y el tema de convivencia y de por qué es importante convivir. Nos creemos totalmente en el sentido de entender la arquitectura y la ciudad como una experiencia humana para vivir en comunidad, como les venía diciendo. A través de todas las artes y a través del juego podemos tener diferentes ideas. Nuestros temas, nuestras palabras claves, pues siempre es concientización, sensibilidad, niños, arquitectura, ciudad, participar, comunidad y llevar. Y somos como el medio, que aquí se van a superponer muchas de las cosas que las compañeras dijeron anteriormente, e incluso en los paneles anteriores, que estuve escuchando varios de los muchachos cuando opinaban, donde el tema de participación activa y participación real y llevarle a los tomadores decisiones la voz de los niños, niñas y adolescentes para que se den cuenta que realmente no lo estamos haciendo bien en nuestras ciudades y que ellos lo ven y lo viven diariamente, tenemos que escucharlas. Por ejemplo, un tema mínimo, básico, por ejemplo, el área de juegos. Ni siquiera les preguntamos qué quieren jugar, somos adultos poniendo juegos con juegos, como dicen ellos, en la voz de ellos mismos, aburridos, que no generan la más mínima desafío, que son ideas que se nos ocurren a nosotros, pero a ellos nunca se les pregunta. Además, la ciudad no solo juega en el parque, la ciudad debe jugar en sus recorridos, en todas partes. La ciudad realmente, como bien dicen ellos, es la gran casa de todos y tenemos que respetarla como tal y hacerla entre todos. Construir realmente hacer, entender, porque si quiero opinar acerca de la ciudad y si quiero dar ideas, debo entender el concepto de las cosas, entender de qué habla, de a dónde es mi barrio, de a dónde es mi cantón, de a dónde es mi provincia, qué propongo, qué me identifica, qué es parte mía, cómo me apropio de mi espacio, qué puedo proponer. Bueno, eso es cultura ciudadana, cultura urbana, cultura es construir, es educar para la vida, y esto se hace desde la escuela, desde el colegio, desde la casa, desde el barrio, de los amigos. Trabajamos igual que las compañeras de Argentina que dijeron con comunidades muy vulnerables donde ni siquiera se les permite, si les permite siquiera darles, ofrecerles espacios para ellos encontrarse. Entonces empezamos desde ahí, pero a través de las artes, a través de juegos, salen cosas maravillosas que tenemos que estar diciendo a través de, bueno, como ustedes también llamaron talleres, nosotros también talleres lúdico-creativas, charlas participativas, opiniones, encuentro, intercambio. Voy a leerlo muy rápido, lo voy a decir rápido porque quiero decirles muchas cosas. Y sobre todo consultas ciudadanas, que es donde estamos trabajando de la mano con los municipios. En Costa Rica hay 83 municipios y con los 83 municipios pues estamos trabajando consultas ciudadanas para que los niños, niñas y adolescentes tengan voz, por ejemplo, ante un plan de ordenamiento territorial, ante políticas públicas.
que ellos realmente sean partícipes y sean activos en esa parte, y le damos seguimiento a esas ideas para que realmente se vayan cumpliendo. Claro que cuesta mucho porque siempre hay cosas prioritarias de adultos que dejan de lado a los niños, niñas y adolescentes. Y sin embargo, es un error porque si nosotros preparamos o conversamos con nuestras generaciones desde el inicio, vamos a tener ciudades y vamos a tener espacios de convivencia, como decía al principio, de tal enriquecimiento humano, porque ellos son muy transparentes y son muy sencillos y son muy honestos, y si no les gusta se paran y se van y te dicen, y así serían nuestras ciudades, así lo reflejarían porque así son, pero no les damos el campo, el lugar para opinar. Creo que el desafío es gobernar con los niños, niñas como nuevos ciudadanos, como sujetos de derechos que aspiran y merecen realización personal y social, con igualdad de oportunidades, con respeto hacia ellos, confiriéndole valor político a su voz, a sus ideas. Que lo hablaban también los chicos en el panel anterior, se busca la constitución de una nueva ciudadanía con ejercicio pleno, pleno de derechos, propiciando esa influencia social como grupo de opinión y su capacidad creativa para profundizar los cambios en la sociedad, como dije al inicio, como una perspectiva estratégica del cambio estructural. Eso es lo que trabajamos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo iniciamos? Por las emociones, las sensaciones. Nos hemos olvidado de abrazarnos, de vernos, de querernos, de encontrarnos en los espacios de encuentro, de respetar la naturaleza en Costa Rica, que es el tema total, la naturaleza. No abrazamos los árboles, no conversamos con la naturaleza, no nos sentamos, y entonces empezamos por despertar todos nuestros sentidos para poder opinar. ¿Cómo escucho? Estos son consultas ciudadanas que hacemos con los niños, niñas y adolescentes de los lugares cuando nos toca diseñar parques, por ejemplo, cuando nos toca diseñar. Entonces ellos nos van dando pautas de diseño. No somos nosotros quienes imponemos un parque, son ellos los que nos dicen cómo lo quieren. A través de la harina, los sentidos, tocar, dibujar con harina. Dibujar una ciudad con harina es realmente una sensación mágica. Se ensucian, sí, los papás reclaman, sí, pero después los sacudes quedan perfectos. La vivencia no nos la quita a nadie. Después, las sensaciones, por ejemplo, el barro. Aquí llueve 9 meses al año. Y los chicos nos dicen, pongan sombrillas o paraguas en los parques. En un lugar donde llueve 9 meses al año no ponemos techo. ¿Por qué le digo? ¿Para qué ponemos? Para que la lluvia no pare la diversión. ¡Qué poeta! Para decirnos, por favor, urbanistas, diseñadores, tomadores de decisión, pongan techo. Pongan techo para vivirlo como lo tenemos que vivir entre todos, porque los acompañantes se van. Un chico que llovió y un taller salimos, pongo esta foto y la cuento rápidamente, y a todos les saqué los calcetines y nos fuimos a mojar y a embarrar los pies para vivir eso, porque ya los chicos no viven eso. Pues un chico me trajo su foto del iPad y esas zapatitas mojadas, y yo la pongo porque me dio mucha tristeza que de 5 años me mostrara y me dijera, profe, aquí está mi tarea. Le dije, no es esa tu tarea es que te lo hagas y me digas, no me gustó por esto y esto, y esa vivencia no te la quita nadie, pero no me muestres un aparato, porque eso no es vivir la vida, no es vivir el espacio, no es ser humano. Y eso es lo que estamos rescatando, sensibilidad, abrazarnos, volver a ser humanos, que los niños es lo que nos dicen de la ciudad. Bueno, lo hacemos en escuelas públicas, en espacios donde haya niños. Voy a seguir más rápido porque si no, no llego. Apropiarme de la ciudad, para eso tengo que entender mi ciudad, de a dónde llega. Y si de casualidad en la escuela hay una construcción, pues llevamos la construcción y entienden. Y no nos interesa ser arquitectos y urbanistas en masa, nos interesa ser personas críticas, sensibles y con conocimiento de los temas para donde ellos conviven en sus espacios. Lo hacemos a través del arte. Estos son temas que tocamos. Bueno, no me voy a detener porque si no me van a cerrar, a cortar ahí. Trabajamos temas como el ozono, como los derechos humanos, el agua, el ahorro del agua, la sostenibilidad, jugando, conversando con mis amigos, construyo un mundo sin violencia, etcétera. El alimentarse bien, que todos son un poco enfocados en los objetivos del desarrollo sostenible también. Pero quería contarles esto, que es una consulta ciudadana del ordenamiento territorial del Cantón de Montes de Oca. Aquí hablamos con 5.300 niños, desde kinders hasta colegios, aquí es kinder, escuela y colegio, y conversamos el tema, y como bien dijeron nuestras colegas anteriores, también ellos nos iban dando la metodología, nunca se impone, ellos la van propiciando y la vamos adecuando.
Entonces se hizo el tema, se conversó, se presentó una obra de teatro que era así, lo llevábamos hecho, hicimos una obra con el tema de la ciudad, y después ellos nos dijeron, pero hagamos un juego, hagamos escrito, pongamos las ideas. Bueno, ellos participaron de escuelas públicas, privadas, vulnerables, no vulnerables, esto se mezcló todo, porque queríamos darle a la alcaldía todas las ideas para el cantón. Ellos diseñaron, vean ahí a la derecha arriba, es una parada de bus con techo, con 5 papelitos y 2 pajillas hicieron un diseño perfecto que no lo hacen ni los estudiantes de arquitectura. Y abajo, por ejemplo, quiero caminar de la mano con mi abuelo de la mano, rampas, trabajemos con el sol, el viento, el agua, usemos energías alternativas. Y pongo esta definición rápidamente porque la gente en la municipalidad no nos creía, decía, ¿cómo van a hablar del plan de ordenamiento territorial con niños, con niñas y con adolescentes? Es un tema muy espeso, es un tema muy técnico. Y miren la definición que me dan. Plan, igual como cuando planeamos la búsqueda del tesoro, ordenamiento, igual que cuando ordenamos nuestro cuarto, y territorio, un lugar, un espacio. Entonces es mi plan para ordenar el territorio donde vivimos todos juntos. A esos niños no hay que contarles nada, ellos nos tienen que contar a nosotros, porque no los escuchamos. Otras ideas, por ejemplo, ahí se hicieron esas 5.300 ideas, o 200 ideas que vimos, y se hicieron cubos. Estudiamos el cubo y tiene 6 lados, pero ellos dijeron, no, esta vez vamos a hacer cubos de 5 lados, porque si ponemos la idea de abajo, nadie la va a ver. Y efectivamente, ellos tienen el concepto de equipo, de grupo muy desarrollado. A nosotros no se nos hubiera ocurrido y hubiera quedado la idea sin verse. Entonces son cubos de 5 lados, y ahí pongo esta gráfica porque ese dibujo de rayas o de colores que yo dije inmediatamente, pero tú no hiciste una idea, hiciste unas rayas, y me dice, no, estás equivocada, no entendiste nada, eso es basura que no ha sido reciclada, que no ha sido separada, y claro, yo desde mi punto de vista de adulto, vi rayas, y entonces lo pongo porque eso efectivamente es como los excluimos, y así seguimos. Bueno, aquí hay ideas, voy a seguir rápido porque ya John me está mirando con cara, pero voy a seguir rápido. El parque debería tener sombrillas, la idea que les dije, pero aquí hay una frase que cala, que quiero compartirles, que Camila me dijo, Camila de 10 años, me dijo, la ciudad debe prohibir menos y saludar más. Y yo le dije, ¿cómo lo hago, Camila? No sé hacerlo. Y Camila me dijo, hay que poner rótulos por todo el barrio que digan buenos días, que le vaya bien en el trabajo. Cuando venga del trabajo, diga cómo le fue, saludos a la familia, no se olvide llevar el pancito. Ella quiere una ciudad humana, cercana, amiga. Y después me dijo, pongamos dibujos de todos los niños en el mes del niño. Conoceríamos a los niños y a las niñas con los dibujos. Y pongamos poemas, conoceríamos a los poetas del barrio. Yo lo digo y lo cuento mucho porque estamos trabajando esta idea de Camila, está en el Consejo Municipal, se quedó varado por la pandemia con la plata, pero ahora estamos dándole seguimiento, y si ustedes algún día vienen a Costa Rica y ven rótulos, son los de Camila. También trabajamos en las ferias de artes, donde ahí hicieron 200 metros cuadrados de ciudad, todos los visitantes de este festival. Son ideas que recaudamos, que recolectamos y las llevamos a las alcaldías, nos reunimos y somos el medio para que ellos tengan voz y voto. Las ciudades no son hechas para ellos, no tienen proporción, los rótulos más importantes se ponen a una altura que los niños no lo leen, y además se ponen con letras, los niños no leen, necesito ponerlo con gráfica. Entonces es una ciudad excluyente. Cuando el abuelo de un lado a otro no cruza la calle porque el semáforo pasa rápido, no es una ciudad amiga, es una ciudad excluyente. Y hay que repararlo. Aquí hicimos un parque con ideas de los niños, y este parque tiene ya 6 años y no se ha roto nada porque lo hicieron ellos y es de ellos. Aquí trabajamos con comunidades vulnerables como las colegas ahí que contaban, y esto fue un trabajo que hicimos 6 meses con 30 niños adolescentes, 30 muchachos adolescentes, con los cuales ellos decidieron a través del arte y del arte de las máscaras hacerse presencia en su barrio. Hicimos un festival de máscaras para que todo el barrio supiera que ellos existían, y eso fue muy mágico para ellos porque les dio un lugar y se apropiaron de su barrio. Aquí fue en Guatemala, donde fuimos a conversar con los niños para diseñar el patio escolar. Los patios no los diseñan los niños, es el primer espacio público que habitan los niños chiquititos y no lo diseñan entre ellos. Aquí fuimos a preguntarles, y está en proceso, rescatando sus telares, rescatando para trabajar en esto, es en una zona indígena en Guatemala. Ahí con palitos, hojitas y piedritas pudimos hacer la maqueta de su patio escolar y recopilamos esas ideas. No es necesario complicarse la vida con materiales caros. Tener opinión, conocimiento, sensibilidad, sentido crítico,
voy a pasar un poquito rápido, hacer actuar en conjunto multidisciplinariamente con los gobiernos locales, meter esto dentro de los currículum formales, el tema, y trabajarlo con todas las materias, porque la ciudad se rotula, tiene matemática, tiene a español, la ciudad puede verse todo, continuar los talleres en colegios, recopilar estas informaciones y llevársela a todos los tomadores de decisión, generar participación activa de estos temas es simplemente visibilizar a los niños, darle un lugar en los espacios que vivimos todos los días en conjunto, y ellos tienen voz y voto y tienen derecho a opinar cómo pueden vivir con nosotros, con todos juntos. Y también dicen que los adultos siempre decimos que estamos planeando todo para el futuro. No, ellos quieren hacer hoy, ellos están aquí hoy. Hoy son presentes y son personas. Entonces, hay que apropiarse de los espacios públicos, visibilizarlos, darles color, porque no son de cartón aburrido, son de colores y de ruidos y de saltos y de brincos y de ideas. Son sensibles, críticos, conscientes, participativos. Es una nueva ciudadanía, como les dije, con pleno ejercicio de derechos. Los niños y las niñas y adolescentes protagonistas de una perspectiva estratégica, como les dije, para un cambio estructural. Ser niño, niña o adolescente en la ciudad es definitivamente un gran reto y tenemos que trabajar todos en conjunto. Debemos darle su lugar, escucharlos, sus ideas, rescatar el derecho a ser escuchado, opinar y su derecho a la ciudad. Muchas gracias. Esta frase les quiero compartir rápidamente, que la dice la área de niñez de la Municipalidad de Rosario en Argentina. La ciudad es un texto poderoso para abrazar la vida, atreverse a pensar y convivir, indagar, generar una actitud crítica, proponer, crear y soñar, y lo podemos hacer entre todos y entre todos desde que somos personas. Gracias. Gracias a ti, Carolina. Esto está fascinante, maravilloso. Esto me apasiona, disculpen, pero puedo seguir horas, así que mejor me callo ya. No lo dudamos de que pues, pero realmente está muy, muy bonito todo lo que están trabajando. O sea, realmente me dan ganas de irme para Costa Rica a aprender. Muchas gracias. Bienvenido. Pues bueno, ya se nos ha terminado el tiempo, pero como a modo de cierre, de una conclusión que ustedes pudiesen decirnos por qué deberíamos abrirle el paso a esos nuevos liderazgos que ustedes han podido ver en esos niños y niñas, en esos adolescentes, en esos jóvenes, en esas experiencias que nos han compartido. ¿Por qué tenemos que abrirles ese camino a esos nuevos liderazgos? Y eso como en una frase, porque no nos da para mucho más, pero para que terminemos con eso. Entonces, si quieren, el orden en que intervinimos al principio estaba Boris, y seguimos así con Chile, Argentina, Costa Rica. Sí, muchas gracias. Pues es fundamental escucharnos entre las personas. Y es importante, relevante y urgente que podamos trabajar con las niñas y los niños para entender sus deseos, sobre todo porque las ciudades no están hechas para las niñas y los niños. Y en términos de psicología, pues las ciudades hablan del inconsciente de las personas. Entonces, estamos quedándonos sin una parte fundamental del ser humano, que es su vida subjetiva y que es la vida privada, íntima. Y para eso es necesario que escuchemos a las niñas y a los niños para no estarlos excluyendo de las decisiones que tomamos. Es importante escuchar a las niñas y los niños y permitir, entre comillas, este liderazgo. O sea, primero porque nos conviene al mundo adulto que estamos tan restringidos en esta mirada capitalista, en esta mirada tan dura, en esta mirada tan reprimida. Entonces creo que esa alegría, que esa mirada cuidadora, que esa mirada matrística, diría yo, nos ayuda a ser mejor también al mundo adulto. O sea, como que no es que los niños necesiten al mundo adulto, el mundo adulto necesita mucho más a las niñas y los niños, porque los niños y las niñas siguen con su liderazgo. Puede que nosotros escuchemos o no ese liderazgo, pero eso está ahí. Lo vimos en Chile con la Revolución Pingüina y hay muchas experiencias de ese tipo que son paralelas. Las niñas y los niños están y están siendo y están generando toda esta maravilla. Una verá si, y una cree que uno abre un espacio, ese espacio está. Ojalá que podamos nosotros tener menos adultocentrismo para permitir que eso también nos penetre y que nosotros y nosotras también podamos como ser una mejor sociedad
cuando ellos y ellas puedan también nutrirnos de todas estas otras formas que nosotras y nosotros hemos olvidado, siento yo. Entonces, yo lo veo más al revés. No es que nosotros demos un espacio, sino que necesitamos ese espacio. Porque es respetar la dignidad humana, arranca desde que son niños y niñas, y el respeto a la dignidad humana implica justamente que esos liderazgos puedan expresarse en todas las dimensiones. Y porque, como decía la compañera chilena, creo que traen los niños, las niñas, las jóvenes generaciones, una sensibilidad y una visión que no tenemos, y es que está bien, porque son las dinámicas de la sociedad, si no la sociedad se hace dura, se hace rígida. Aporto a todo lo que vienen diciendo, y me parece algo fundamental, y me parece que no es una opción pensar el dar el lugar. Me parece que el derecho del niño, niña, adolescente a ser escuchado, a participar y a dar su opinión es, como bien lo digo, valga la redundancia, es un derecho. Es un derecho humano fundamental, y es un derecho humano fundamental que nosotros, como agentes de responsables, como adultos, adultas, logremos garantizar esos derechos desde distintas acciones y perspectivas que podamos intervenir, con el fin de poder pensar una ciudadanía plena para los niños, las niñas y los adolescentes, para poder pensar y poder garantizar la acción de ese protagonismo de jóvenes y adolescentes como un rol primordial. Entonces digo, me parece que no lo podemos pensar como opción, lo tenemos que pensar como un derecho, me parece que esa es la palabra, como un derecho de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Realmente solo voy a decir, como llamé esta intervención, ciudad con niños, niñas y adolescentes, ciudad para todos y todas. Bueno, pues creo que ha sido muy interesante y enriquecedor para todos y todas, que ojalá podamos seguir aprendiendo de estas experiencias, conociéndolas un poco más.